thank you Hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Los alumnos y los docentes de ICEL estudian la gestión del capital más importante que poseen las organizaciones, el capital humano. Para profundizar aspectos emergentes de esa gestión, hoy entrevisto a la licenciada Natalia Casa. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, cómo estás. Muy bien, es un gusto acompañarte y te agradezco que me des la oportunidad de hacerlo. Por favor, un placer, realmente estar aquí. La expresión recursos humanos me produce cierta tensión. Siento que es restarle subjetividad a la condición de trabajador. ¿Con cuál otra podría reemplazarla? Bueno, vos lo dijiste al comienzo, en general se utiliza también capital humano. Eh, la realidad es que las empresas en general tienen diferentes recursos o capitales que eh, ayudan a lograr los objetivos de la organización eh, y definitivamente el humano, la parte humana, las personas son lo fundamental en la organización. Eh, entonces, bueno, por eso se refieren de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Recursos humanos, capital humano, eh, todo lo que tiene que ver realmente con la gente. ¿Te consta que usamos indistintamente trabajo y empleo? Uh -huh. Sin embargo, no son sinónimos. No son sinónimos. Recordanos esa distinción, por favor. El trabajo es toda actividad que puede ser manual o intelectual que una persona realiza y por la cual recibe una remuneración a, a, a cambio. Eh, y en el caso del empleo es efectivamente la tarea de otorgar un, un trabajo a diferentes personas. ¿no? Eh, es cierto que lo utilizamos de la misma manera, pero no, es, no debería ser así. Y bueno, todas las personas que trabajan en una organización tienen un empleo y ahí realizan diferentes actividades. Permitime que te haga una pregunta simple que nos ayudará a introducir el tema del talento. Por favor. ¿Existe eso que llamamos talento? Por supuesto que sí, y muy buena la pregunta. Eh, definitivamente existe el talento. Eh, recordemos que talento es aquello que una persona puede realizar eh, con una habilidad diferente o que tiene mucha, mucha facilidad para poder hacerlo, pero también aquellas que pueden aprender rápidamente y con facilidad. A eso es a lo que en general en las empresas denominamos como talento. Eh, es, es importante porque todos tenemos algún talento y tenemos que poder encontrarlo y, y tratar de trabajarlo y desarrollarlo en aquel lugar donde mejor se exteriorice. Históricamente, Argentina uh -huh. recibió inmigrantes y por eso convivimos en la diversidad. Pero una cosa es convivir con ella y otra distinta es respetarla. Uh -huh. ¿Qué podés decirnos sobre la diversidad y acceso al trabajo? Es interesante porque en la mayoría de las organizaciones donde he trabajado y trabajo, eh, hablamos de diversidad e inclusión, no es solamente eh, el concepto de tener una población diversa con, con todos los diferentes aspectos y que no tiene que ver solamente con el género, que es lo más común que en general se, se conversa, que es el, la mujer o cuántas mujeres o cuántos hombres, sino realmente una, y, que haya diversidad ideológica y de diversidad de socioeconómica, diversidad de eh, creencias religiosas y de todo lo que pueda haber. Eh, y lo más, pero más allá de poder traer y atraer una, a una población diversa, lo más importante es incluirla, ¿no? que se sientan incluidos y que la cultura de la compañía los ayude realmente a sacar lo mejor de sí mismos, aún respetando, a, digamos, ir respetando su diversidad y lo que los hace diferentes. Eh, entonces, el foco en general lo ponemos en la parte de la inclusión eh, y asegurarnos que tienen ese, ese lugar. Es un desafío. Eh, no, no lo tenemos resuelto en casi ningún lugar y hay mucho trabajo que se hace en ese sentido eh, en cada organización y cada cultura de empresa tiene diferentes formas de, de, de abordar el tema. Eh, en nuestro caso eh, es realmente hacer foco en esto de la inclusión y poder escucharlos, eh, las diferentes necesidades que puedan tener y que puedan sacar lo mejor de sí en, en lo que están haciendo. Decime. ¿Las nuevas generaciones condicionan los cambios en la administración del personal o es que las características de la oferta determinan que los jóvenes acepten y hasta coincidan con las formas de gestión emergentes? Creo que sea una combinación de las dos cosas. Claramente las nuevas generaciones piensan diferente. Eh, en Google, donde yo trabajo, el promedio de edad es de 30, con lo cual le llevo 10 años a esa, a esa población y tenemos todavía chicos más jóvenes. Eh, recién salidos de la universidad, ingresando. Eh, y es interesante ver cómo se adaptan a, y van poniendo sus propias reglas en cómo les gustaría el mundo del trabajo. no escuchamos mucho hoy en día eh, el tema de la flexibilidad, el tema de poder hacer carrera, de poder tener oportunidades diferentes, de que no están pensando en ingresar y jubilarse en el mismo puesto, en el mismo lugar. Eh, y eso es interesante porque nos abre, nos abre oportunidades, no de poder eh, Recibir y tener talento que se vaya moviendo a través de la organización eh, y no pensarlos desde un lugar donde ingresan y, bueno, cada vez que se quieren mover es un estrés para la compañía o para el, para el grupo de trabajo, sino precisamente alimentarse de eso y de la energía que trae cada nueva persona que nos va a acompañar. Eh, entonces, yo creo que es, es una, realmente una combinación, creo que hoy los, las nuevas generaciones. Les están exigiendo a las compañías adaptarse a, lo que ellos, a cómo ellos ven el trabajo en una organización. Incluso muchos están eligiendo ni siquiera formar parte de una organización. Y solo aquellas empresas que puedan ofrecer cierta flexibilidad creo que van a poder tener eh, todavía la opción de elegir aquel talento con el cual que mejor haga fit con ellos. Le pido al director de cámaras que proyecte en el LED uh -huh. un párrafo que seleccioné para Bien. hacerte una pregunta. Leemos el párrafo y te formulo la pregunta, Perfecto. ¿te parece? Se considera joven vulnerable ante el empleo aquel que con edad comprendida entre los 16 y los 29 años uh -huh. en el que se dan una o varias de las siguientes situaciones: abandono los estudios y falta de formación y de competencias para trabajar. Desempleados de larga duración o con contratos esporádicos con condiciones inadecuadas y de corta uh -huh. duración, inactivos y desanimados frente al mercado laboral, afectados por diversos factores de exclusión, discriminación, inmigración, discapacidad, pobreza. Uh -huh. Esto pertenece a un informe, o está tomado de un informe eh, de España. ¿Podríamos describir así a nuestros uh -huh. propios jóvenes vulnerables? Yo creo que hay poblaciones vulnerables no solo en los jóvenes digamos en nuestro país también en diferentes ámbitos eh, hay cierta vulnerabilidad eh, en el caso de los jóvenes es interesante trabajo en una industria que es muy atractiva para ellos que es la industria de alta tecnología eh, entonces ahí la verdad es que no lo vemos porque precisamente hay como un deseo de poder de poder llegar a trabajar en lugares donde es el mundo para, para ellos crecieron y nacieron en un mundo tecnológico. Eh, y e efectivamente por ahí tratar de atraer, eh, digamos, a, a poblaciones o, o jóvenes que se consideran en condiciones vulnerables es un poco más complicado. Eh, creo que hay un foco muy importante y de todo lo que leíste, lo que más me, me hace, para mí es más importante es el tema de los estudios y la formación y asegurarnos que los chicos están, los jóvenes están inspirados para poder formarse y así poder entrar en el mercado laboral. Eh, hay estudios que muestran que eh, los porcentajes de chicos que terminan la primaria, que culminan la secundaria, que ingresan a una carrera terciaria o luego a la universidad y van reduciéndose considerablemente, ¿no? y aún más los que terminan. Entonces hay, un, hay una, un trabajo muy fuerte que hay que hacer en poder inspirarlos para poder terminar sus estudios, sobre todo los, la parte secundaria, y seguir formándose en aquellos que les apasione. Eh, creo que a veces la vulnerabilidad pasa también porque no saben qué es lo que los apasiona y no saben en lo que quieren realmente hacer foco y ahí tienen que estar las compañías, eh, el Estado en poder inspirarlos y ayudarlos a que concluyan y a que puedan tener esa carrera y, y dejar de, de ser vulnerables. ¿Te referís sí. a motivarlos? ¿Es lo mismo o es diferente? Mira, nosotros trabajamos mucho, yo creo que hay... Creo que es parecido. Eh, ah, para mí la inspiración pasa por un deseo, realmente, y generar ese deseo de querer hacer ciertos roles, que no quiere decir necesariamente trabajar en una empresa, sino el, eh, el, el pensar en un futuro ¿no? y en qué van a querer hacer con sus vidas post eh, la educación formal. Eh, nosotros trabajamos mucho con algunas ONG que hacen mucho foco en lo que es la educación, eh, como enseñé por Argentina, y el, el, el foco de esas ONGs es realmente inspirarlos a que puedan finalizar sus estudios. A veces los chicos de colegios secundarios que vienen a, a, a Google y, y que los, nosotros vamos a veces a los colegios también, eh, de su mayor frustración es... Y voy a terminar el secundario y después igual no voy a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a terminar el secundario? Entonces, mostrarles que sí, hay, un, un, hay desafíos, pero hay mucho que se puede hacer, y que a veces piensen en su desarrollo no solo como por formar parte de una organización privada, sino en poder desarrollar sus propias eh, habilidades y, y encontrar su talento, que por ahí tiene que ver con, con otras cosas que no sean necesariamente ser, trabajar en relación de dependencia. ¿no? Eh, entonces creo que de ahí sale el el foco en tratar de inspirarlos y en que encuentren eso que los, realmente los motiva y que bueno, los va a ayudar obviamente a tener un mejor futuro. ¿no? Decime Natalia, ¿qué sucede en nuestro país en materia laboral con las madres que trabajan mm. y con las que buscan trabajo? Eh, creo que hay bueno, una oportunidad todavía, somos uno de los países del mundo que, que tiene una licencia por maternidad acotada, no comparada con otros países. Eh, por suerte las empresas se están dando cuenta eh, y están ah, teniendo políticas propias, sobre todo las compañías privadas, eh, que ayudan a las mamás a poder no solo pasar más tiempo con sus hijos al momento del nacimiento o de la adopción, sino también eh, poder compatibilizar la vida laboral con la vida, con la vida de ser mamá. ¿no? Eh, yo soy un buen ejemplo, soy mamá de, de dos, tengo dos hijos, los dos nacieron mientras yo trabajé, siempre trabajé en relación de dependencia desde que terminé el colegio. Eh, y, y creo que ahí es, es interesante ver, digamos, tuve la suerte de trabajar en lugares que me pude tomarme mi tiempo para eso, pero también compatibilizar obviamente con con mi carrera ¿no? y poder tener la carrera que, que yo quería tener. Eh, siempre viajé por, por mi trabajo, tengo responsabilidad por, por América Latina y en todas las empresas que estuve, así fue. Eh, y ahí la otra parte que es fundamental, que a veces uno piensa, bueno, las empresas tienen que ser, pero creo que es, eh, es más allá de las empresas. Es, es, como digo, las leyes que permitan esos tiempos, pero es también en mi caso, eh, mi esposo, que los dos decidimos que él trabaje en empresas locales, que no tenga que que viajar, y yo sí, para yo poder viajar, porque alguien tiene que estar en casa con los chicos cuando, <laughs> cuando yo no estoy. Eh, entonces creo que es fundamental esa, esa combinación. Y, y en esto de, de las mamás, en el mundo laboral, eh, creo que está ayudando mucho el que los papás quieran tener también un, un rol más importante ¿no? en la crianza de sus hijos. Eh, y de nuevo, la ley en eso es todavía mucho más, deja mucho más que desear, porque la, si es por la ley, son solo dos días que tienen los papás de paternidad. Y por suerte, muchas empresas eso ya lo han cambiado. Eh, nosotros, de hecho, este año en Google lanzamos eh, la, la política de que los papás tienen tres meses para poder pasar con, los, con, los, con sus hijos eh, al momento del nacimiento, o si adoptan, o como de la manera que sea que llegan a, a convertirse, en, en convertirse en papás. Eh, y es interesante porque eso empieza a cambiar la mentalidad de los líderes y de las organizaciones, porque ahora no es solo la mamá la que se va de licencia, sino que el papá también. Y si antes querían o elegían un hombre en lugar de una mujer para no tener que enfrentarse con el hecho de la maternidad, bueno, hoy los papás tienen esa misma posibilidad. Entonces, eh, creo que, que con el tiempo esto va a ir mejorando. Ojalá la ley en algún momento acompañe y no sean solo las empresas las que, las que estén teniendo esta, estas políticas, eh, pero definitivamente hay, hay una oportunidad. Eh, de nuevo, la mayoría de las empresas eh, hoy en día reconocen el, el rol de la mamá y el rol de la mujer. Dentro de la empresa eh, y estando en recursos humanos, me, siempre me pasa esto de no, ¿cómo podemos ayudarlas a las mamás para que vuelvan y para que tengan flexibilidad y para que después de su licencia puedan retornar al trabajo eh, y, y por supuesto dar, dar lo mejor, ¿no? Ahora sabiendo además que tienen el nuevo rol de, de ser mamás. Desde tu experiencia profesional, uh -huh. ¿cuál es la importancia del área de recursos humanos dentro de la organización? Es fundamental, si no me quedo sin trabajo. Eh, a ver. Eh, creo que... que por ellos solo no. no. No, por ellos solo no. No, creo que una, las compañías hoy en día, eh, el rol de recursos humanos es muy importante. Eh, creo que tuvo una evolución, comenzó incluso antes de que yo empezara a trabajar, eh, siendo un área totalmente administrativa. Alguien tenía que hacer los contratos de las personas que ingresaban a trabajar o las bajas al momento de que se jubilaran o ya no estuvieran trabajando. Y eso ha evolucionado en un, en un proceso de agregado de valor, donde hoy el área de recursos humanos ayuda, bien hecho, de una forma estratégica al negocio para poder eh, ayudarlos a alcanzar los objetivos de negocio. Siempre decimos, si a la empresa le va bien, a todos nos va bien. ¿no? Entonces, porque tenemos trabajo, porque se generan más puestos de trabajo y porque todo va evolucionando de una forma positiva y la gente tiene eh, oportunidades de crecer y desarrollarse. Eh, por suerte, el área de recursos humanos ha ido en ese, en ese camino. Eh, al comienzo había solamente una carrera que era más de relaciones laborales en la UBA y hoy tenemos una oferta de tecnicaturas como aquí en Excel y en un montón de universidades que realmente hacen foco en la importancia de acompañar a los empleados, y eso es lo que hace Recursos Humanos: acompañar a los empleados en toda su vida dentro de una empresa, ¿no? desde que se los contrata hasta que se mueven o se deciden irse o lo que sea que suceda. Eh, y por el otro lado, el negocio en pensar de la mejor manera estratégica cómo tener una organización que haga llegar a los resultados de negocio. ¿no? Eh, entonces, creo que es un rol fundamental, eh, más allá de que obviamente tengo... Tengo interés en el tema, eh, pero por suerte las compañías lo valoran y, y creo que no hay hoy compañía que no tenga alguien haciendo el rol, sea profesional de recursos humanos o de otra área que se, digamos, que se especializó para asegurarse la experiencia de los empleados dentro de la empresa. Teletrabajo y organización de equipos geográficamente dispersos son una realidad. ¿Estamos asistiendo paulatinamente a la, des a la desaparición perdón, del escritorio propio? Es una pregunta súper interesante porque eh, las organizaciones han ido y venido en ese tema eh, de una forma, de una forma particular. Eh, cuando yo comencé a trabajar hace 20 años, eh, era, sí o sí las personas tenían que cumplir un horario de 9 a 18, estar en la oficina y si no estabas ahí no estabas trabajando. ¿no? Eh, con el paso del tiempo y las organizaciones volviéndose más matriciales, esto quiere decir que no necesariamente tu jefe se siente al lado tuyo, sino que por ahí está en otro país o en otra oficina, eh, comenzó a, comenzamos a hablar del tema de flexibilidad. ¿no? Eh, por supuesto, las ciudades también, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, se ha vuelto caótica el hecho de viajar y poder llegar a la oficina y cuánto tiempo pasa uno eh, en, el en el trayecto de ir al trabajo y de regreso. Eh, han también dado la opción a algunas compañías de empezar a trabajar en forma remota. ¿no? Y si yo tengo mi jefe en Brasil y estoy trabajando en Buenos Aires, ¿qué diferencia hace? Que esté en la oficina o que esté en mi casa mientras pueda conectarme y, por supuesto, cumplir con mi rol. Eh, entonces, pasamos a, una, a, un, a un par de años donde todo era el teletrabajo y trabajo remoto y casi que iban a desaparecer las oficinas en, en cualquiera de nuestras grandes ciudades. Eh, lo interesante es que eso algunas empresas así lo han hecho y, si bien hay valor en no pasarse dos horas viajando de ida y de regreso a una oficina, se ha perdido o se perdió en su momento el contacto entre la gente ¿no? y, el, y el agregado de valor que tiene el interactuar con otros y cómo se llega, obviamente, a los resultados de negocio al, al estar juntos y al, al desarrollar proyectos. Eh, esto claramente. No es opción para todos los puestos de trabajo, como dije, trabajé en, en industria y obviamente hay una línea de fabricación y ahí tiene que estar la gente en su horario y en su turno cumpliendo con estas tareas, pero hay muchas tareas, sobre todo en las áreas funcionales, que se pueden hacer de forma remota. Eh, de forma interesante, hay, hubo muchas empresas que abrieron oficinas virtuales o que directamente la gente trabajaba de su casa. Pero, como decía, ese Pierre, se perdía esta conexión humana que tanto hace a, a las personas y, obviamente, a, los, a, a las compañías para lograr los objetivos. Eh, entonces, ahora hay como un mix, ¿no? Dependiendo, creo que fuimos más que al teletrabajo, la flexibilidad de que si un día necesito quedarme trabajando remoto, muchas organizaciones lo ofrecen, o si hay un caos de tránsito o pasa algo en la ciudad, bueno, no pierdo ese tiempo y me quedo conectado en forma remota. Eh, pero siempre sabiendo que en algún momento queremos que el equipo esté junto, ¿no? y que trabajen juntos. Eh, en Google esto es algo muy particular porque nosotros creemos realmente en, en la creación de nuevas oportunidades a través de estar la gente junta. Eh, hay muchos beneficios que hoy las compañías ofrecen que se aprovechan solo si estás en la oficina, no sé, la comida, el gimnasio y otras cosas que algunos, algunas empresas tienen. Eh, no te lo puedo llevar a tu casa, solo lo tendrías si venís a la oficina. Entonces creo que hay una combinación y pasamos de... El trabajo sí o sí en un escritorio, al trabajo remoto absoluto, a una combinación, una flexibilidad en poder darle eh, a los empleados de la elección desde donde quieren, por supuesto, cumplir con sus objetivos. ¿Cómo juegan hoy respectivamente la especialización uh -huh. en un puesto de trabajo derivada de la permanencia y la generalización derivada de la globalización? Eh, creo que las dos se combinan perfectamente. Eh, es cierto que en el pasado se pensaba... Más que de la globalización, discúlpame, sí, de la rotación. De la ¿no? rotación, ¿no? De poder ir cambiando de rol en rol. Eh, creo que, como te decía en el pasado, uno comenzaba en un rol y digamos, se retiraba, se jubilaba haciendo ese mismo rol de la misma manera y, por supuesto, cada vez mejor porque cuanto más uno hace una tarea, más especialista se vuelve. Eh, creo que eso está muy bien. Eh, también está este tema de las nuevas generaciones, de que se aburren, se hacen mucho tiempo algo y quieren desarrollar nuevas habilidades, si quieren aprender cosas diferentes, si quieren moverse de una zona de confort. Eh, entonces creo que estamos ante un estadio hoy donde se pueden dar las dos cosas, donde hay gente que se especializa y eso es muy valioso porque claramente logran una profundidad de aprendizaje de un tema o de una tarea que si uno lo hace un poquito tiempo no, no se logra. Mientras que por el otro lado la rotación en diferentes roles también da una visión más holística de toda la organización y los diferentes roles que se pueden tener. Eh, ahí volvemos al punto del talento. ¿no? Eh, nosotros valoramos mucho las personas que pueden aprender rápidamente más que las que saben hacer. O sea, consideramos que el aprender es posible si uno tiene las capacidades y el interés. Entonces es, es común ver que personas que, no sé, por ahí estoy en recursos humanos y mañana me voy a finanzas y uno diría que tengo que hacer en finanzas, pero bueno, lo puedo aprender a hacer la tarea si es que, si es que tengo esa capacidad de hacerlo. Entonces creo que... De nuevo, aquellas organizaciones que puedan ofrecer las dos alternativas eh, es, es muy interesante y van a tener más, una, una mejor eh, digamos, experiencia para los empleados y compromiso de los empleados, porque aquellos que quieran rotar van a tener la posibilidad y aquellos que quieran especializarse también van a tener la posibilidad. Nuestro país está incluido entre las economías emergentes uh -huh. con envejecimiento poblacional. La automatización aparece como solución. ¿Qué significación tiene esto para las nuevas generaciones? Eh, yo creo que siempre se habla mucho de la automatización, más con miedo que con otra cosa, porque parecería que eso, si uno automatiza, deja de tener puestos de trabajo. ¿no? Creo que eh, las, nuevas las nuevas generaciones han o están entendiendo el avance de la tecnología y lo que la tecnología puede hacer para las compañías, y creo que hay cosas que se podrían automatizar, pero sabiendo que hay aspectos de cualquier organización, cual, muchas tareas. Que nunca las va a poder hacer un, una máquina y que las va a tener que siempre hacer una persona, eh, porque implica raciocinio, porque implica entender lo que se tiene que hacer, implica tomar decisiones, y trabajo en una empresa tecnológica, con lo cual somos muchos empleados, así que eh, tenemos claro que hay mucho que la tecnología puede hacer por nosotros, pero también eh, las personas son fundamentales en, en poder eh, desarrollar ciertas tareas que dudo que se puedan automatizar o no tengo la imaginación suficiente para ima imaginarme automatizadas. Natalia, ¿cuáles son las características personales que requiere la flexibilidad horaria? Pero te lo pido si me lo uh -huh. contestas después del corte. Perfecto. ¿Puede ser? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El Isel TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del de tv podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes el corte, te preguntaba acerca de las características personales que requiere la flexibilidad horaria. Bien, yo creo que hay, además de las características personales, también las características de una organización para poder dar esa flexibilidad horaria. Eh, definitivamente, la principal característica personal es la responsabilidad personal. ¿sí? Si uno es responsable con aquellas tareas que tiene que cumplir, eh, la flexibilidad horaria solo es, agrega valor y uno sabe en qué momento puede estar ocupándose de eso que hay que hacer. Eh, lo más difícil es que las organizaciones confíen en sus empleados eh, para poder darles esa flexibilidad y saber que, aunque no estén a las 9 de la mañana en la oficina o si se van a las 4 de la tarde, eh, las cosas no van a hacerse y van a quedar inconclusas, sino dar esa, esa confianza eh, para, poder, para poder hacerlo. Eh, lo interesante es que los muchas organizaciones lo hacen, el tener esa confianza y dar esa flexibilidad. Eh, es algo que los empleados ten tenemos que valorar y ser responsables con eso, porque si no lo podemos perder claramente. Eh, hoy en día se habla mucho de, de objetivos y trabajar por objetivos, o, o muchas organizaciones lo hacen de esa manera. Entonces no importa si yo estoy ocho horas haciendo una tarea en mi escritorio o... La hago en cuatro, me voy a un acto del colegio de mis hijos y después me conecto de nuevo y sigo haciéndolo. Eh, eso es realmente la flexibilidad, pero sé que los líderes están tranquilos porque para cuando eso tenga que estar listo va a estar. Entonces es, eh, creo que es un beneficio que podemos tener los empleados, que hay que ganárselo y que hay que ser responsables para que eso perdure en el tiempo y no, no se nos quite. ¿no? Las habilidades requeridas para ciertas ocupaciones están cambiando. ¿Cómo se vincula eso con la cualificación del trabajador? Eh, creo que escuchamos mucho hablar de eh, que ahí va a haber trabajos en el futuro que ni siquiera nos estamos preparando, nuestros hijos nos están preparando para eso, o, o que va a haber cualificaciones que se van a requerir que ni siquiera sabemos cuáles son dentro de ¿no? en el año 2020 o, o más allá todavía. Eh, creo que es importante toda la formación y, de nuevo, volviendo al tema de los talentos, esa capacidad de aprender. ¿no? Cuando uno tiene y desarrolla capacidad de aprender, no le asustan los cambios y sabe que va a tener que adaptarse o se puede adaptar. Eh, más allá de los requerimientos del futuro, uno va a tener esa capacidad de poder hacerlo. ¿no? Eh, de nuevo, en el pasado, uno aprendía a hacer A y se jubilaba haciendo A. Hoy, tener esa, esa ductilidad para poder aprender y desaprender cosas eh, nos permite poder desarrollar des, eh, habilidades que hoy, ayer no necesitábamos y que en el futuro vamos a necesitar. Eh, definitivamente hay a, habilidades que se van a estar en el futuro que hoy no las estamos ni siquiera enseñando a los chicos en la escuela eh, y, y eso es parte también fundamental de la conexión entre las empresas y la educación para asegurarnos que aquellos, eh, los chicos que estamos educándolos o que el sistema educativo está, está trabajando con ellos desarrollan habilidades de pensar, <laughs> habilidades de poder innovar, habilidades para poder eh, luego aprender aquello que hoy claramente no sabemos qué va a ser. Natalia, uh -huh. sé que parte de los argentinos sintió alguna vez el temor de perder el trabajo. Uh -huh. Lo que ignoro es si la sobreexigencia es una característica típica de quienes sienten ese temor. ¿Qué podés decirnos acerca de esta percepción? Eh, la realidad es que todos los que trabajamos en algún momento podríamos, obviamente, quedarnos sin, sin, esa, sin esa posibilidad de trabajar, eh, pero no pasa en todos los casos, claramente. Eh, la sobreexigencia para mí es una característica bastante argentina. Eh, como dije, trabajé siempre en empresas en forma regional y trabajo con todos los países de América Latina. Eh, y es interesante ver cómo el talento argentino es súper fácil de exportar y es muy deseado por otros países en la región. Eh, y hay unas características que se diferencian claramente de otras de, de otros países, ¿no? que tienen, por supuesto, todos muchísimas virtudes, eh, pero el talento argentino o el trabajador argentino es muy adaptable, sabe, eh, tiene esta sobreexigencia de siempre querer dar más, entonces eso es muy atrayente para, para, otros, para otros países también. Eh, lo interesante es que... Creo que el sobre, la sobreexigencia tiene que tener su justa medida, para mí no es necesariamente mala, todos los accesos siempre son malos, entonces en qué forma podemos autoexigirnos mucho para dar lo mejor, pero sin llegar a generar un estrés o una situación que nos, nos pueda afectar este, física o mentalmente. Entonces hay que tratar de manejarlo en una justa medida, pero creo que es una característica muy remarcada de los argentinos y que, y que me parece que, que es una marca que nos, que nos diferencia de otras culturas o de, otros, de otro tipo de trabajadores, que, que no creo que esté del todo mal, de nuevo, manejada en una forma eh, natural, digamos, y que no llegue a, a dañarnos. ¿Cómo vemos esa sobreexigencia? ¿Cómo se visualiza? Uh -huh. Yo creo que tiene que ver con... O, la sobrecarga horaria de trabajo, obviamente, eh, los, lo que llamamos en inglés los workaholics, aquellos adictos al trabajo, eh, que eso es una forma ya un poco más enfermiza, digamos, y que ha, hay incluso tratamientos para eso. Eh, pero esto de pensar que uno por ahí en ocho horas de trabajo, como, como es, es lo estándar, eh, no puede llegar con los objetivos, a veces es tema de falta de organización, entonces tengo que trabajar 14 horas. Y eso es claramente una sobreexigencia y no está bueno. Eh, hay veces equipos que tienen, eh, no sé, personas en licencia o, o no están en la dimensión que deberían tener, la cantidad de gente que debería estar haciendo una tarea. Eh, entonces, el resto del equipo está sobreexigido y tiene que dedicar muchas más horas para poder eh, alcanzar ese mismo objetivo. Entonces, las organizaciones tenemos formas, y sobre todo en recursos humanos, de poder medir esto y asegurarnos que se está exigiendo. Lo correcto y que las personas que se autoexigen un poco más está ok, mientras no crucen algunos límites. Eh, y sobre todo es muy importante en el tema de los líderes, porque hay veces que algunas organizaciones tienen líderes muy que se autoexigen y generan como esta cultura de autoexigencia, y que por ahí está mal visto si me voy a las seis, y en realidad no debería ser así si uno cumple con sus objetivos. ¿no? Vamos entonces a la otra cara de la moneda. Bien. La trayectoria laboral de las personas que practican un deporte de manera sistemática, uh -huh. ¿puede verse beneficiada o facilitada? Justo estás hablando con alguien que no es nada deportista, <laughs> así que eh, sí, es, una, es mi, mi talón de Aquiles el tema de los deportes. Eh, Todas las personas que lo practican y que tengo muchos amigos y colegas que así lo hacen, eh, claramente hablan de los beneficios ¿no? de practicar un deporte y, y, y luego para el trabajo que tiene que ver con... Eh, se te abre la mente, le quitas esa carga ideas. De, de estrés. Exactamente, hablabas. descargan ¿no? energía, yo descargo de otras maneras, ¿no? Haciendo ejercicio, así que creo que tiene muchos beneficios. Claramente, eh, los, los deportes, y bueno, de hecho muchas empresas, eh, nosotros incluidos, tenemos gimnasio, digamos, pagamos a aquellos empleados que hacen tareas, que hacen perdón, actividades deportivas afuera de la oficina, les, les reintegramos ese dinero porque creemos que eh, la salud física y el deporte es un gran aliado de tener. Una salud física eh, claramente ayuda a, a, mejor, a tener mejores trabajadores, ¿no? más saludables, se enferman menos. Eh, así que creo que, es un, creo que es una combinación ideal. De nuevo, no soy un ejemplo de eso, pero bueno, me descargo de otras maneras. Un artículo que acabo de leer sobre trabajo temporal formula una pregunta que te traslado: ¿el trabajo temporal es un trampolín hacia un empleo estable? Sí, creo que sí, lo puede ser. Eh, claramente... Nuestra ley de contrato de trabajo menciona que un trabajo temporal es precisamente eso, es algo que tiene que tener cierta temporalidad en el tiempo, eh, pero definitivamente es una, es una buena forma para las compañías de poder ver un, un empleado en acción, ¿no? sin tener todavía un, un contrato efectivo con esa empresa, eh, y tenerlo en cuenta, ya se lo conoce uno cuando está haciendo un proceso de, de reclutamiento para poder contratar empleados. Es una apuesta, o sea, unas entrevistas y podemos tener el proceso más sofisticado, pero no sabemos cómo va a ser la persona hasta que no esté inmerso en la organización y cómo funcione. Eh, claramente, alguien que trabaja en forma temporal o hasta mismo los pasantes, que es una, una forma también que utilizamos mucho en las empresas, nos permite ver a esas personas en acción por un periodo de tiempo, en una tarea determinada y que ante la eventual eh, apertura de una posición efectiva esas personas claramente tienen eh, mayores chances porque ya las conocemos no y ya nos conocen y tienen una adaptación más rápida. Eh, así que creo que es una gran oportunidad eh, de hecho es interesante porque a veces eh, nos pasa sobre todo en las nuevas generaciones de, que dejan un trabajo estable en relación de dependencia para tomar un trabajo temporal en ciertas empresas o hasta una pasantía, porque eso les permite tener, aunque sea esa experiencia que quieren tener en una organización, y bueno, es una apuesta que después puede ser que en el momento puedan quedar o más adelante ya una vez que esa persona es conocida. Natalia, ¿cómo se fortalece el bienestar de los empleados y su compromiso hacia la empresa? Eso es algo que hay que mirar todo el tiempo. Eh, de nuevo, estábamos hablando de que las nuevas generaciones no necesariamente se quedan por largos periodos de tiempo en una organización. Eh, la mayoría de las empresas tienen hoy un, una encuesta de clima, de, de, de compromiso, esa de para saber y poder medir ¿no? cuál es el grado de satisfacción de los empleados en, en su organización y también cuáles son las áreas de oportunidad. ¿no? Cómo trabajar en esta, en, esta, en esta cultura de compromiso y de... Que las personas se quieran quedar por largo tiempo, no necesariamente haciendo lo mismo, pero sí en la organización. Eh, Definime la... áreas de oportunidad, profundiza ese tema. Sí, depende, depende mucho de cada, de cada empresa. Eh, en general, he estado en algunas organizaciones donde las áreas de oportunidad tenían que ver con el desarrollo, precisamente porque no todos tenían las mismas posibilidades de poder moverse a otra posición o poder crecer dentro de una, de una organización. Entonces, eso hace que la gente no esté tan comprometida y tenga que buscar esas oportunidades afuera. Entonces, cuanto más. Eh, para mí, hables una empresa a las necesidades de sus empleados y a tratar de dar esas oportunidades, mayor va a ser el compromiso. ¿no? Eh, y esto tiene que ver con la, con la carrera, con las oportunidades que tienen que ver con el desarrollo, con el ambiente laboral, con la cultura de la compañía de poder hacer algo diferente, eh, incluso más y más todavía con las nuevas generaciones, el tema de la parte social ¿no? que cumplen las empresas, el rol social y cuánto permiten las organizaciones a los empleados involucrarse con ONGs y con cosas que tienen que ver más allá de, del trabajo en sí, ¿no? y poder dar a la, a la organización. Eh, eh, escucho a veces que algunas personas, digamos, antes de elegir entrar a una organización o no, un, un futuro empleado, eh, o por supuesto, googlean toda la información que necesitan de una, de una empresa y si saben que o encuentran... Que hubo, no sé, casos de juicios por temas de hasta de, 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 de todo lo que tiene que ver con la, el reciclaje y la salud. Eh, las nuevas generaciones eh, investigan incluso las empresas en donde van a poder llegar a trabajar o donde ellos están eligiendo o no trabajar, eh, para ver si tienen algún caso de políticas ambientales y cómo tratan al medio ambiente, más allá de lo que hagan en forma de, de responsabilidad social empresaria. Entonces las compañías tienen un, un, un rol muy importante en poder asegurarse que no solo trabajan bien para afuera, para adentro, sino para afuera también, para poder atraer y comprometer y retener a ese talento. La Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral convocó a empresas y organizaciones empresarias a integrar un ámbito para difundir y debatir la violencia laboral. ¿De qué se trata esta iniciativa ministerial? La, no estoy muy involucrada con, con esa iniciativa en sí. Eh, de nuevo, nuestra empresa no, no, tiene, no tenemos ese tipo de violencia, pero obviamente es, no, no me es desconocido que en algunos, en algunos ámbitos eso puede suceder. Eh, y uno a veces piensan la palabra violencia como violencia física, pero hay muchas formas de violencia y no solamente la física, eh, y tiene que ver con el ambiente, con la presión que se le puede poner a la gente, eh, y eso da, causa daños físicos, mentales y demás, eh, entonces me parece que es, que es un tema muy importante, por suerte, digamos, trabajé siempre en lugares donde eso no era, no era un, un problema en sí, eh, entonces no, pero no estoy muy involucrada con, el, con lo que está haciendo el Ministerio ahora. Así que... Déjame viajar en el tiempo y leerte algo que se le atribuye a Nietzsche. La dignidad del trabajo es una idea moderna, ilusoria de lo más idiota. Es un sueño de esclavos. Todos se atormentan por seguir vegetando miserablemente. El Estado surge de la manera más cruel mediante la sumisión y la generación de una especie de zánganos. El Estado ha de preparar la generación y la comprensión del genio. ¿Está vigente en la sociedad de Argentina actual la dignidad del trabajo? Yo creo que la dignidad del trabajo existe y tiene que existir siempre. Eh, solo trabajos que sean dignos y donde las personas se puedan realizar y sentirse eh, realmente que pueden contribuir y crecer como personas eh, son los trabajos que valen la pena. Eh, entonces creo que es un desafío, hay oportunidades en muchos ámbitos, pero definitivamente si un trabajo no es digno, no debería existir. ¿no? Natalia, gracias, espero que hayas estado cómoda. Sí, súper cómoda, muchas gracias a usted. A vos también, gracias por acompañarme, te espero la próxima semana, te deseo tiempo y buena vida.